hace 27 años, cuando empecé a ser residente de hematología y vi los primeros pacientes. ¿No existía la ayuda psicológica o había muy pocas personas dedicadas al apoyo psicológico en aquella época? Empecé a trabajar en el mieloma múltiple cuando me incorporé en el laboratorio del doctor Joaquín Martínez. El primer contacto fue justo en el primer confinamiento de la pandemia, cuando empecé a trabajar aquí. Algo desconocido y a la vez algo en lo que sabía que podía ayudar. Pues ahora en mayo, ha hecho 4 años, me la diagnosticaron en mayo del 2018. Fue una sensación muy mala, como de una fecha de caducidad. Amenazante. Difícil. Una enfermedad escondida. Como muy angustiante. Incertidumbre. Incertidumbre. Te para en seco tus planes de vida o tu proyecto de vida que tienes. La peor desde el principio. Es una carrera de fondo, es un recorrido muy largo, muy duro y muy doloroso. Yo pongo el ejemplo de estar en un pasillo muy largo en el que acompañas al paciente sabiendo cuál es el final. Muchas veces sufres con los pacientes por los efectos secundarios de la medicación, o muchas veces sufres cuando el tratamiento, la línea de tratamiento, como nosotros la llamamos, no ha conseguido los resultados esperados. Las recaídas de los pacientes porque los fármacos han dejado de tener su efecto. Los índices tan altos de recaídas y la angustia que eso provoca en los pacientes. Cuando los enfermos ves que responden al tratamiento y mejoran considerablemente, pero por otro lado también es duro porque a veces nos tenemos que enfrentar a casos que no van bien o casos que recaen. Es como algo agridulce, pero realmente es donde más útil me siento viendo a enfermos con mieloma múltiple. Un gran reto es que no conocemos el origen de esta enfermedad. Entonces, si no conocemos el origen, es muy difícil prevenirlo. El gran reto es intentar tener tratamientos que no sean continuos y que sean recortados. Conseguir respuestas completas, es decir, remisiones de la enfermedad más largas y más duraderas. Pues el mayor reto es la cura del mieloma. Y la investigación, es que la investigación es nuestra esperanza de vida. Los nuevos tratamientos, porque hace 10 años no había nada y ahora gracias a la investigación hay un montón de fármacos, hay una línea muy amplia de tratamientos y eso es esperanzador, eso es increíble. La cara más esperanzadora han sido los tratamientos, claramente. El que tú, desde el diagnóstico nuestro, que estaban dando 5 años, veas que el pronóstico no es lineal, sino que es exponencial, a base de tratamientos nuevos, y que tienen muchas esperanzas en esos tratamientos y que están saliendo muchas líneas, creo que es lo más esperanzador que tiene el mieloma. Entienden que en el diagnóstico no es una sentencia final, que pueden pasar muchos años hasta que la persona fallezca. Cuando ves a los pacientes que a pesar de todo pueden hacer uso de sus fortalezas y ayudarse a vivir esta situación de forma más adaptativa.